Bueno, vamos a empezar este. Qué chévere saber en el día de hoy, dedicado a estos 25 años del programa El Mismo Golpe. Antes, por favor, para que se sienta tal como es históricamente hablando, nuestro querido Irving Alberti, por favor, yo quiero entregarle este obsequio que hemos estado regalando a propósito de los 25 años. Ahí está su chupi, que todo el mundo lo tiene, y usted debe tener el suyo. Con su nombre y todo, por favor. Vamos a ver, ahí está. Él es del equipo. Vamos a ver. Por favor, vamos a ver del equipo. Exacto. Yo soy sordo, bueno, ahí está. Sordo, el de los Power Rangers. Ey, pero lindo. Ey, míralo ahí, cuidado. Ey, hombre. Con su nombre, pero enséñalo al público. Mi nombre, por favor. Pero el mío no tiene nombre. Usted está frío, profesor. Yo no es sé parte si usted, importante de la yo historia. No sé si usted sabe que en la historia del programa, yo no sé si usted sabía eso o si Cato lo tiene ahí. Yo soy el único que tiene una placa de despedida. Ah, bueno, ahí está, bueno. Ahí está, bueno. Un dato al margen. Dime, mi amor. No quiero subir aquí al podio. Ah, pero por favor, un podio, me sale un podio, muy bien. Por aquello de... Exactamente. Bueno, vamos a empezar. Lo primero que debemos determinar es los nombres de los equipos. Así mismo. ¿Cómo ustedes se van a llamar? ¿Cómo se van a llamar? Los Popiwa. Los Popiwa, perfecto, Popiwa. Y aquí este... Lo primero. Lo primero. Oh, Dios mío. Bueno, ahora viene. Lo primero. Lo primero. Lo primero. Lo Popiwa. Lo Popiwa. Lo Popiwa. Lo Popiwa. Tranquilo, tranquilo. Cuidado, que te improvisa doble J. Ahorita muy bien, bueno, entonces aquí yo tengo unas preguntas, por favor, unas preguntas que todas han estado dentro de la sección de nuestra sección, ¿cómo que se llama? Cerebro en movimiento. Exactamente. El club de los super sabios. Vamos primero con los Popiwa, vamos a ver. Primer equipo. ¿Individual o en equipo? Equipo. Pueden responder indistintamente. Vamos a ver. ¿Cuál es el río más largo del mundo? Obviamente. ¿El río más largo del mundo? Dije obviamente, dime, Irina. El río más largo del mundo. ¿Perdón? El río Nilo. Eso es correcto. Es el río Nilo. Muy bien. El río más largo del mundo es el río Nilo. Otra pregunta. ¿Cómo se llama el caballo de Don Quijote? El caballo de Don Quijote. Dale. La Mancha. El caballo de Don Quijote. Rocinante. Rocinante, eso es correcto. Muy bien, vamos a ver. Para nosotros, dale. Sigo. Ahí. ¿Qué pintor dominicano se hizo popular por pintar gallos? ¿Quién? Ah, pero allá. No. Es allá o aquí, vamos a ver. ¿A dónde? Por pintar gallos. Guillo Pérez. Profesor, un Da Vinci dijeron por aquí. Yo no voy a decir, pero se fue un Da Vinci. Vamos a ver una siguiente pregunta. ¿Cómo se llamó el primer hombre que pisó la luna? Neil Armstrong. Hey, la dije al mismo primero. Tiempo. Cuidado. La dije al mismo primero. Tiempo. ¿En los topanos? Empate. Dice que sí, empate. Eso es correcto. Siguiente pregunta. ¿A qué juego de mesa se le dice el juego ciencia? Ajedrez. Correcto. Correcto. Oye, la doble voz. Eso es correcto. Un eco de José. Otra preguntita. Vamos a ver qué le da color verde a las hojas. ¡Colofila! Correcto. Está sacando el bate a tiempo, el Licey. Tu nombre, Benetro. Ya te sobra. Dale. Ahora, doble J, no está diciendo nada. Doble J. Está divariando. Esto está fuerte aquí. Y que clorofila. ¡Ay, mi madre! Si funciona la pregunta. Ey, vamos a darle a esto por lo menos. Aguanta, dame un segundo. Al favor, equivócate un par de veces, que lo está haciendo muy bien. Ayúdalo ahí, profesor. Sí, porque yo sé. ¿Verdad?
Entonces, pero vamos a traer a otro. Doble. ¿Usted lo había visto eso de clorofila? Yo lo había escuchado, pero ¿a dónde usted lo ve? En ciencias naturales, cuando yo estaba en segundo bachiller. Eso es fuerte. Yo salí del colegio hace como 12 años. No acordaba de eso. Pero eso no justifica lo que se aprendió, se aprendió. Y si no me lo aprendí, nada más lo escuché. Se desmanteló. Ahí está el bobo, claro. Ahí está el bobo. Usted lo sabe por un libro, ¿eh? Ahí está el bobo. Otra pregunta, vamos a ver. ¿Quién fue el productor de la famosa película Un Macho de Mujer? ¡Oh! ¡Robertico! O sea, ¡Alfonso Rodríguez! ¡Alfonso! ¡Alfonso Rodríguez! ¡Alfonso Rodríguez! ¿Dónde nació Eugenio María de Hostos? ¡En Puerto Rico! ¡En Puerto Rico! ¡Ey! ¡Yo lo di aquí! ¡No! ¡Yo lo di primero! No, ¡yo lo di primero! ¡Yo lo sentí aquí! ¡Yo lo sentí de este lado! ¡Fue de este lado! ¡Fue de este lado! ¡Vámonos! Siguiente pregunta. ¿En qué punto se juntan dos líneas paralelas? En el punto. ¿En qué punto se juntan? ¡No, dos... nunca se juntan! ¡Son paralelas! ¡Son paralelas! ¡Es me pongo puto! ¡Es verdad! ¡No sé, de este lado! ¡No, pero en la línea con coño! Yo sé, te fundiste, ¿verdad? Se mira, ¿a dónde es que se juntan las líneas? No, que te tiré el punto para confundirte. No se juntan. Yo estaba en Ecuador ya. Oye, en Green. Dios mío. ¿Qué es la hidrofobia? Miedo al agua. Lo dijimos primero. Sí, señores, lo dije yo. Miedo al agua. Los dos. ¿Cómo se llama el conjunto de perros? Perruno. ¡No! ¡No! ¡Jauría! ¡Jauría! ¡Es correcto! ¡Jauría! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Yo lo sé porque yo he llegado así. ¡Y esta jauría! ¡Cuidado con ustedes! Según el merengue, merengue muy famoso en la República Dominicana. ¿Cómo son las mujeres de Juan Gómez? Son bonitas y bailan bien, pero tienen un defecto que se ríen de todo el que ve. Las muchachas de Juan Gómez son bonitas y bailan bien, pero tienen un defecto que se ríen de todo el que ve. Vamos, Yosel, que yo junto con tu cerebro. Siguiente pregunta. Vamos a ver, ¿cuántos segundos tiene una hora? 1880. ¡Eso! Correcto. Señor, voy a quedar ronco aquí, pero si no podemos. Dale. Hazme caso. Y tú te vas a quedar ronco por ese ching. Y los 9 innings que tú vas a hacer para allá. Prepárate. Si el perro ladra, la gallina... ¡Cacarea! ¡Eso es correcto! ¿Qué te iba a decir? No, porque se te... Doble J, pero usted no se siente, Doble J. Tenía que decirme, para allá dame un 2 de History Channel. ¡Claro! Dale, dame un 2 de History Channel para frenar aquí, porque yo estoy aéreo aquí. ¿Por qué no me preguntan el nombre de Pablo Pini para decir? ¿Me entiendes? Pregúntenle el nombre de Pablo Piri para que él le diga. Ah, nadie lo sabe, me lo sé yo. Ya ganamos. El nombre real de Pablo Piri. Yo lo sé, que tenía que avisarle para dar un par de capítulos de History Channel. Para venir pulido. Pregúntenle el nombre de Pablo Piri. Ay, Dios mío. Quedan más todavía. Quedan más preguntas. Ay, Dios mío. Vamos. ¿En qué profesión se hace el famoso juramento hipocrático? ¡En la medicina! ¡Medicina! ¡Empate! ¡Lo dije yo! ¡Medicina! ¡En la medicina! ¡Sí mismo! Que hay médicos que han fallado con eso. Okay, sí. Bueno. Hay médicos que han fallado. Su cuarto adelante. Tú fuiste que puñalaste a la tía. ¿Qué pasa? No, pero usted hizo juramento. No, qué juramento. ¿Cuántos años tiene un lustro? ¡5! ¡Sí! ¡Correcto! ¡Duro! Ya sacaste de abajo, sí, lo dijiste que todo bien en el programa, pero eso lo tenía fresco, ¿viste? Es verdad. Cuando todo el mundo felicitó el programa, que a los 25 años del mismo golpe, tenía yo ser que decir, 5 lustros. ¡Ay! ¡Dos él vive inventando de vaina, sí! ¡Sí, no! ¡Claro! ¿Cómo se llama el dios del sueño según la mitología griega? ¡Morfeo! 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 Digo,
nombre de los sobrinos del Pato Donald. Hugo, Paco y Luis. Sí, señor. Hugo, Paco y Luis. Hugo, Paco y Luis. ¿Cuál es Hugo? Espérame. Es que mis hijos son de todas las edades. Que Hugo, Paco y Luis incluso tenía la característica que uno arrancaba a hablar y terminaba el otro. Sí. Mira cómo era, mira cómo era. Dale. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Hoy. Ay, Dios mío. ¿Cómo se llama a los nacidos en Turquía? ¡Turco! ¡Eso! ¡Ey, la... ¡Ey, doble jota! ¡Por fin! ¡Álvaro! ¡Por fin! ¡Coño, por fin! ¡Turquito de la primera! ¿Cómo se llaman a los nacidos en Turquía? ¡Nadel! ¿De los gentilicio o de los que son de Turquía son turcos y los que son de Polonia son polacos, ya? Eso es lo que yo sé. ¡Él tiene los gentilicios, Jochi! ¡Él lo tenía ahí cuadrado! ¡Yo sé par de baños! ¿Y los que nacen en Francia qué son? Franceses. ¿Y los que nacen en los Estados Unidos? Son americanos. Ok. Claro. ¿Y en Europa? Europeo, la tengo prendida, cuidado. ¡La prendió! ¡La prendió! Una más. Ay, qué bueno. Una última. La última. Dice. ¿De qué está hecho el esqueleto de un tiburón? De huesos. No. De pina. ¿De qué? De pina. No. El esqueleto de un tiburón está hecho de. De algo que es elástico. Exactamente. Y eso se llama. ¡Cartílago! ¡Correcto! Gracias, mi amor. Gracias. Correcto. Gracias, Irina. Gracias. Me queda una. Una última. Dice, la Ilíada y la Odisea fueron obras de Homero. Claro. Mira, ¿para qué le sirvió? Bueno, pero para que tú veas que uno no sabe el día. Bueno, por ahí están las preguntas para los equipos. Vamos a ver cómo anda la puntuación, por favor. Vamos a ver. Ahí está. Bueno, en estos momentos la puntuación va de esta forma. Los primeros tienen 4.200 puntos acumulados. Exactamente. Los Papi Guá están acumulando hasta ahora 3.300 puntos. ¡Vamos! ¡Están ganando los primeros! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba!